para Satanás por ningún lado. Al contrario, tiene que huir porque usted tiene autoridad total sobre él. Sea bendito, Señor. Cuando regresamos de Argentina, principios de marzo, mes pasado, casi no, pasaron 2 semanas en Puerto Rico cuando tuvimos que volar para Haití. Yo nunca había ido a Haití ni de visita, pero Dios nos envió y Haití es el centro de hechicería más grande que yo creo que hay sobre toda la tierra. Ahí hay más brujos que cabello tenemos en la cabeza nosotros que estamos aquí. Hechiceros y brujos y tragedia demoníaca de todo tipo. Los casos más trágicos endemoniados que yo he visto en mi vida están en Haití. Y ahí hay hasta zombies. Increíble. Ahí el brujo agarra a una persona, le hace una hechicería de esa, lo entierran y la gente cree que se murió. Y después lo sacan cuando menos la gente espera y todavía está viva la persona. Lo revive, pero es un esclavo del brujo entonces. Ya la persona no tiene mente, ni tiene voluntad, ni tiene nada. Dice como el diablo obra. Viene a matar, robar y destruir. Destruyó la voluntad de la persona, destruyó todo y se incautó de él. Y lo mueve como un esclavo, trabajando y haciendo lo que el brujo ordena. Y recuerdo una noche en la campaña en Haití. Estamos en una carpa. Y un hermanito, que hacía años que está trabajando ahí. Y trajeron a un joven con ese tipo de hechicería. Lo había agarrado un brujo cuando tenía como 5 años de edad. Lo quemó. Esa gente son terribles. El diablo no tiene compasión. Lo quemó, lo enterró al nene. Y después cuando lo sacó, lo hizo su esclavo. Y ahí estaba ese niño esclavo como un autómata de ese diablo. Y se movía en esa esclavitud. Y lo trajeron a la campaña. Ya tenía como 17, 18 años, un jovencito. O sea, así es como alrededor de 10 o 12 años que el brujo lo había hecho un autómata en esas condiciones. Lo trajo a la campaña a una joven, lo puso allí al frente, cuando llamamos a profesión de fe, y ella se fue, y lo dejó ahí. Y yo veía algo raro en el muchacho, porque hablaba como sin cesar así, y parecía una cosa rarísima, como un robot, pues eso mismo era. Lo que pasa es que nosotros no sabíamos todavía lo que era. Ahí estaba. Y cuando enviamos a la gente a tomarle los nombres, yo sé que lo quieto ahí, no hubo quien lo echara para allá. Ella hablaba en forma incoherente y decía cuantas cosas. De pronto comenzó a bombardear la plataforma Pedra Limpia. Si Tito no se quita ligero, le lleva la rodilla. Alabado sea Dios. Era una cosa terrible. Entonces cuando fui a orar por los enfermos, pues yo pedí que pasaran al frente. Y ahí le oramos. Y mira, hermano, todas las noches que vinieron endemoniados, el Señor los libertó en cuestión de segundos. Yo creo que no hubo un minuto que pasara de que oramos a que quedaran libres, testificando y alabando a Dios gozoso. Gente, pero con demonios que lo aguantaban entre 5 o 6. Sin embargo, ese, cuando le ordenamos que se fuera, mira, hermano, qué clase de guerra. Yo creo que estuvimos como 15 minutos peleando con ese diablo, hasta que yo sentí que Dios había levantado al muchacho. Entonces lo solté, me puse en pie y dije, alaremos a Dios y demos las gracias, y Dios lo libertó. Ahí el muchacho se levantó de la plataforma y aunque se veía como si estuviera casi borracho, pero alababa a Dios y ya miraba con cierta inteligencia. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Aleluya. Cuando se acabó el culto, un joven miembro de una iglesia agarró al jovencito y se lo llevó para su casa con él. No tenía dónde ir ni dónde quedarse, nada. Allá lo llevó a su casa, lo bañó, no se sabe los meses que no se bañaron. Le puso ropa y cuando el muchacho se miró al espejo, dice que se sacó un grito, decía el joven que lo estaba al otro día testificando. Se sacó un grito y dijo, pero ¿cómo es esto? ¿Y por qué yo he crecido tanto? ¿Y por qué estoy tan grande? Si yo ayer estaba tan pequeñito, ¿por qué hoy estoy tan grande? Y dice que desde que el brujo le hizo esa hechicería, que tenía 5 o 6 años de edad, hasta ahora él no recordaba nada de lo que había pasado. Él recordaba cuando era 5 o 6 años y ahora se mira hecho un joven. Y asustado decía, pero ¿por qué crecí tan ligero? ¿Y por qué estoy tan grande? ¿Pero qué ha pasado? Entonces el joven que lo trajo a la casa empezó a explicarle. Y su mente empezó a reaccionar. Al otro día lo trajo nuevamente a la campaña y entonces él testificó ante todo el público la hechicería que aquel hombre satánico le había hecho y los años de esclavitud con aquel tirano diabólico que lo movía como se le antojaba. Sea bendito el nombre de Dios. Y así que se mueve ese tipo de hechicería hoy en día. Mire, en pleno siglo XX,
La época de la cohetería espacial y de tanto invento y de las computadoras y de cuantas cosas. Y todavía el diablo sigue esclavizando a la gente. Pero óigalo, si el Hijo de Dios te libertare, serás verdaderamente libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¡Gloria sea Dios! Es la tragedia de un mundo que le ha dado la espalda a Jesucristo. Un mundo que tiene ciencia pero no tiene a Dios. Un mundo que tiene cuanta inteligencia natural pero no tiene a Cristo en su corazón. No es cuestión de inteligencia, ni es cuestión de cultura, ni es cuestión de ciencia, ni es cuestión de cohetes espaciales. Es cuestión de Cristo Jesús en el corazón de los seres humanos. Y estamos en victoria, amén. Estamos injertados a la vida. ¡Gloria sea Dios! Después que venga Cristo, añada todo lo que quiera, que sea conforme a la palabra. Pero sin Cristo todo es vanidad. Sin Cristo usted puede ser un profesional del prestigio más grande y sin Cristo está perdido. Nada es usted. No se moleste conmigo, tengo que hablar la verdad aunque reviente el diablo. ¿Qué puede ser el más inteligente? Profesor universitario, si no tiene a Cristo está perdido. Lleva rumbo al infierno. Satanás es su dueño. Pero venga Cristo en esta noche y escape. Venga Cristo en esta noche y sea libre. Venga Cristo en esta noche y diga: diablo, ahora yo tengo autoridad sobre ti. Gloria sea Dios. Sea su nombre, Cristo te llama. Antes de que sea tarde, recíbelo y sálvate. Que los poderes satánicos se mueven cada día con más presión sobre la humanidad, porque tiempo final decisivo. El diablo sabe que le queda poco tiempo y está atacando con todo lo que tiene. Huestes satánicas de todo tipo atacan, y atacan a los que somos cristianos, y atacan a los pecadores, y atacan a todo el mundo, tratando de esclavizar a todo el mundo aquí abajo. Pero gloria a Dios que tenemos un poderoso libertador. Gloria a Dios que tenemos un poderoso salvador. Gloria a Dios que tenemos a alguien que aplastó al diablo en la cruz del Calvario y le quitó toda potestad. Tenemos a alguien que cuando lo aceptamos nos llena de su espíritu, nos llena de su fuerza, nos llena de su voluntad, nos llena de su amor, nos llena de su, aleluya, de su santidad. Esta es la noche. Cristo te llama para darte la vida y liberarte del poder satánico que vas a tratar de deshacerte. Y si tú no vienes a Cristo, tarde o temprano te alcanzará. Y tarde o temprano alcanzará a tus hijos y tus familiares y tus seres amados. Tarde o temprano te va a deshacer. Pero ven a Cristo y tú lo vas a deshacer a Él. Porque el que viene a Cristo tiene todo el poder de Dios para quitarle los esclavos al diablo y traerlos a la potestad del Dios de la gloria. Bendito sea el Señor Jesús. Esta es su noche. Jesucristo le llama. Porque el ladrón solo viene a matar, robar y destruir. Pero yo he venido para que en mí tengáis vida y la tengan en abundancia. Vamos a cerrar nuestros ojos. Inclinemos nuestras cabezas.